Entonces se va a calcular los valores de las interacciones de X con un valor menor o igual al 5%, te da la X inicial igual a 3. Y las siguientes fórmulas, se utilizan las siguientes fórmulas para calcular los valores de X. Entonces, vamos a calcular primero X1. Para esto tenemos que hacer una división sintética de los coeficientes de la función. Se tiene que revisar que esté de forma descendente, dependiendo de las potencias de la variable. En este caso está acomodada. Los coeficientes, se anotan los coeficientes de la variable de X mayor, X, en este caso X cúbica, es 1. El coeficiente del X cuadrada no tiene, por lo tanto es 0. El coeficiente de X es menos 13. Y el último sin X es menos 12. Se hace la división sintética con el valor inicial de X, que es 3. Para la división sintética se baja directamente en 1, se multiplica en 1 por el 3 y se suma con 0, queda 3. El 3 por el 3 da 9 y se le restan 13, queda menos 4. Este menos 4 se multiplica por 3 y queda menos 12 y queda menos 24 en la suma de estos dos. Se vuelve a hacer la división con el mismo valor de 3, se baja en 1, 1 multiplicado por 3 te da 3, que se suma con 3 da 6, este 6 se multiplica por 3 da 18, se le restan 4 y da 14. Estos dos números son los valores de f de x y f' de x. Sustituyendo la fórmula, x1 va a ser igual a el valor inicial, que es 3, menos f de x, que va a ser menos 24, entre 14, que es la función prima de x. El valor de esto es 4.7143. Listo, entonces para sacar el error se utiliza la x calculada y la x inicial, restando este menos este. Es 1, 0, menos 13 y menos 12. El valor que se utiliza para esta división es el valor calculado anteriormente, el de x1. Esto va a ser 4.7143. Si es la división sintética, se pasa el 1 directamente, el 1 multiplica a este valor, el resultado de la suma de 0 con 4.7143 es 4.7143, se multiplica por este valor y nos queda 22.2246. Se restan 13 y queda 9.2246. Este valor se multiplica por este y lo sumamos a menos 43.
vuelve a realizar la división por el mismo valor, 4.7143, se baja el 1, 1 por 4.7143 es 4.7143, sumado da 9.4286. Este se multiplica por 4.7143, da 44.4492. Sumado con 9.2246 es 53.673. Estos dos son los valores de f de x y f prima de x. Sustituyen la fórmula para sacar ahora x2. La x anterior es 4.7143 menos la división de este entre este, 51.4347 entre 53.67. El valor de x2 es 4.1273. Ok, se calcula el error de este menos el anterior entre el calculado, nos da un porcentaje de error de 14.21%. Como no es el porcentaje que corresponde a las condiciones que nos pide el problema, bueno, vamos a hacer otra división. Entonces es con los coeficientes 0, 1, 0, menos 13 y menos 12. Se hace la división sintética con el valor anterior calculado. Es 4.1277. Se baja el 1. 1 por 4.1277 es 4.1277. Más 0. 4.1277. Este por este es 17.037 menos 13 es 4.037. Entonces este se multiplica por este y se coloca aquí. Se le restan 12. Da como resultado 4.6673 y se vuelve a realizar la división sintética con el mismo número. Se baja el 1, este se multiplica por este y se coloca aquí para sumarlo con este valor y resulta en 8.2554. Este se multiplica por este valor, se coloca aquí, es 34.0758. Este se suma con este y da 38.1137. Esto y este son el valor de fx y f' de x. Se sustituye en la fórmula para sacar x3. Entonces esto va a ser el valor inicial, el anterior. 4.1277 menos la división de f de x entre f' de x. 4.6673 entre 38.1137.
será de 4.0052. Con esto ya podemos calcular el error sustituyendo la fórmula. Este menos el inicial entre el actualmente calculado nos da un porcentaje de 3.05%. Y este error ya es menor del 5%. Entonces hasta aquí queda la resolución del problema.